Hola a todos, bienvenidos a La Cocina con Luis, a este ciclo denominado Cocineros Fueguinos. Mi nombre es Maxi Varela y hoy les vengo a hacer una receta de un pastel mixto de merluza. Es como la versión de pastel de papas que conocemos todos, pero en este caso vamos a usar merluza y vamos a usar pastel de papas y pastel de calabaza. Antes que nada, me voy a poner unos guantes porque tengo los dedos medio lastimados, entonces queremos evitar cualquier tipo de inconveniente. Listo, preparado. Para arrancar, lo primero que vamos a hacer es cocinar una calabaza que yo ya tengo cortada en cubitos. La vamos a cocinar al horno. ¿Por qué al horno? Porque si la hacemos hervida, nos va a aportar mucha agua y mucha humedad al pastel y nos va a complicar después al momento de armado. Y además le va a dar un sabor distinto si lo hacemos al horno. Simplemente cortada en cubitos como para que el tiempo de cocción no sea tan largo. Yo le voy a agregar un poquito de sal. Y voy a usar un poquito de aceite de uva. A mí me gusta mucho usar el aceite de uva porque me trae sabores de la infancia. Me costó mucho volver a conseguirlo ahora de grande. Antes en el supermercado, no sé si recuerdan, se conseguía en lata, venía. Mi abuela lo usaba mucho. Y cuando lo conseguí, la verdad que fue muy grato para mí porque me trae recuerdos de la infancia. Vamos, como primer paso, con la calabaza al horno. Ya tenemos nuestra calabaza al horno, va a tardar unos minutos. Vamos a empezar a hacer un puré de papas. Yo elegí unas papas medianas también como para que sea de corta cocción. Si bien yo las voy a cortar en pequeños cubos, esta no la vamos a usar. Vamos a hacer un puré, el cual solamente lo vamos a agregar apenas un poquito de condimento, alguna nuez moscada, un poco de sal, porque queremos que el sabor lo tenga el relleno, en este caso la merluza. Vamos a poner todas estas papas. Es un plato que está bueno, porque a mí me gusta mucho porque sale un poco del tradicional pastel de papas que todos conocemos, de carne picada. Y en este caso lo vamos a hacer de pescado. Vamos a poner a hervir las papas. Perfecto. A este agua solamente le vamos a poner un poquito de sal y que hierva. Entonces, ya tenemos en marcha la calabaza en el horno y las papas hirviendo. Vamos a preparar lo que va a ser nuestro relleno, si se podría decir de alguna manera. Vamos a asar cebolla, morrón colorado y la parte blanca del verdeo. La parte verde del verdeo la vamos a dejar después para el momento final, como para que tenga algo de frescura en nuestro plato. Cortamos la cebolla a la mitad y de la mejor manera que nos salga, cada cocinero tiene su técnica, la vamos a cortar en cubitos bien chiquititos, lo que técnicamente sería un corte brunoise, como les decían en los libros. Pero en casa lo cortamos bien chiquitito. Este relleno va a llevar como condimento, le vamos a poner un agregado de ralladura de limón y también de jugo de limón. Que con el pescado el limón se lleva muy bien, resalta el sabor, en este caso de la merluza, y también nos aporta frescura. También tengamos en cuenta que la merluza ya de por sí es una carne que es muy seca, entonces necesitamos darle cierta humedad. Eso lo vamos a lograr con un poco de jugo de limón, con la cebolla, con toda la verdura que le pongamos. Bueno, vamos a dejar esto por acá, creo que va a ser suficiente. Vamos con el morrón. Sacamos las semillas que pueda llegar a tener. Y
Y a mí en lo particular al morrón me gusta sacarle un poco de la pulpa interior que tiene. Porque esto, en esta preparación en particular, no me sirve. Porque si no, cuando empieza a tomar temperatura y se empieza a cocinar, lo va a desprender. Esto es pura agua. Por ahí para un estofado o una cocción donde necesitemos líquido y sabor, se lo podemos dejar. Pero en este caso, yo se lo saco porque me va a aportar mucha agua al relleno, que después me va a quedar muy aguado y me va a complicar el armado también. Y la parte blanca esta, que es amarga. Eso sí, ya directamente no lo uso en ningún tipo de preparación. Esto obviamente lo logramos con un cuchillo bien filoso. Pueden reemplazar el morrón rojo por un amarillo o por uno verde. Eso va en gusto. A mí me gusta mucho el rojo porque le aporta un sabor más intenso que el resto. Y aparte que le da color. Vamos terminando de picar esto. Mientras tanto, voy a poner a calentar la sartén para que al momento de poner la verdura esté caliente. Este sería como un primer paso de esta receta, donde preparamos todo junto, los purés y el relleno. Verdura picada. Vamos a dejar picado también. Esto lo vamos a poner acá. Limpiar un poco la tabla. Y la merluza la vamos a cortar en pequeños pedazos a fin de que después en la cocción sea más fácil que se nos desmenuce. Esto después, durante la cocción, se va rompiendo en pedacitos más finitos y va a quedar como una carne picada. La merluza es un pescado blanco. Sí, Argentina es uno de los mayores exportadores mundiales de merluza. Es de muy buena calidad la merluza esta que tenemos acá en Argentina. Se consigue despinada. Ok, seguimos así. Entonces, como primer paso, tenemos los purés haciendo. Vamos a poner a cocinar la verdura. Ya con la sartén bien caliente. Tenemos el morrón y la cebolla. Y mientras vamos a dejar que esto cocine bien, porque el pescado se hace muy rápido, esto lo tenemos que llevar a un punto de donde se transparente la cebolla. Vamos a un corte y en el siguiente bloque seguimos con los purés y la preparación del relleno. Seguimos. Ya tenemos listas las papas para hacer el puré y tenemos la calabaza. Como verán, la cebolla y el morrón ya están en su punto de cocción óptimo como para poner el pescado. A mí me gusta que quede transparente la cebolla como para que tenga una cocción completa, porque la cocción del pescado es muy corta, entonces si no tenemos la cebolla cocinada bien, va a quedar como cruda. Vamos a levantar un poquito el fondo de cocción con un poquito de vino blanco. Evaporamos el alcohol muy poquito porque esto está muy caliente. Y es muy poquito vino. Vamos a incorporar entonces el pescado. Van a ver cómo a lo largo de la cocción este pescado se empieza a desarmar. Es un pescado blanco, muy frágil. No hace falta picarlo chiquito, no hace falta pasarlo por una picadora de carne. Simplemente lo vamos a ir cocinando junto con las verduras. En este paso le vamos a incorporar, acá está.
Le vamos a incorporar ralladura de limón. Vamos a hacerlo más grueso que se sienta. A mí me gusta que el pescado tenga sabor a limón, sin perder obviamente el sabor propio del pescado. Y este mismo limón lo vamos a cortar a la mitad y lo vamos a exprimir. Con medio limón va a ser suficiente. Es un plato que con muy pocos ingredientes queda espectacular, de muy buen sabor, original. Está bueno para incorporar pescado a la dieta. Muy versátil, lo hacemos rápido. Esto lo vamos a dejar cocinando. Lo vamos a ir cuidando, pero lo vamos a dejar cocinando porque tengo que hacer los purés. Tenemos. Por un lado vamos a hacer... Yo voy a traer las calabazas del horno porque si no se me van a pasar. Voy a poner acá. Fíjense en qué buen color tomaron. Bien tostaditas, están tiernas, fíjense que se rompen solas. Esto nos va a permitir hacer un puré sabroso, con sabor a tostado que le quedó del horno. Entonces, vamos a agarrar esto por acá. Vamos a pedirle permiso a Luis. A esta papa no le voy a poner más que un poquito de sal, aceite de uva, como gusto personal. Vamos con aceite de uva, como para que nos dé un poquito más de untuosidad. Sal, sal del Himalaya. Y yo estaba chusmeando por acá, sabiendo que Luis es generoso, lo voy a usar un poco de nuez moscada. Siempre tiene él. Condimento. Vamos a dejar acá, después se lo dejamos en el agua porque no quiero que se entere. Bueno, preparamos nuestro puré de papas. Esto después, si ustedes ven que les queda muy seco, le pueden agregar o manteca o leche o bien un poquito más de aceite. Yo lo que voy a usar en este caso, para que me quede un poquito más cremoso, es el mismo agua de cocción que tiene el almidón que fue largando la papa. Entonces eso me va a también dar un poquito más de cremosidad en el puré. Este puré ya lo tenemos. Vamos a reservar por acá. Mientras tanto vamos a seguir cocinando nuestro pescado. Fíjense que yo con la cuchara lo voy rompiendo. Si bien esto ya está cocido, la idea es desgranar el filete de merluza, que por la forma que tiene, las vetas que tiene la carne propia del pescado, hace que lo podamos ir desgranando. Ahí estamos. Ya casi como que lo tenemos. Vamos a dejarlo un ratito más. Para asegurarnos que quede bien cocido. Por último, yo le voy a agregar unos granos de pimienta de canelo que lo voy a romper. Pero en el último momento, ¿por qué? Porque si la ponemos en caliente se nos va a perder el sabor. Y solamente va a quedar picante. Vamos ahora con el puré de calabaza. Casi es un desastre y no me invitan más. Vamos con la calabaza. Vamos a dejar esto por acá. Pisamos. Va a quedar, como dicen algunos, un puré rústico. A veces está bueno mixearla la calabaza, pero a mí me gusta que tenga esa textura de pedacitos de calabaza que no se alcanzan a pisar.
y a la vez que tenga la consistencia de puré. Esta también la vamos a agregar un poquito de aceite de uva. Un poquito de sal. Le vamos a agregar un poquito de pimienta de canela, que a mí me gusta romperla con la mano porque en el pimentero se rompe mucho la cáscara de este tipo de pimienta. La pimienta de canela ya todos la conocen, ya se hizo muy popular. Ya tenemos también nuestro puré. Vamos con nuestro relleno. Esto también ya casi que está. Esto también le pueden agregar ajo, le pueden agregar, hablando de ajo, tengo ajo para ponerle, lo voy a poner ahora. Es un ajo seco que tengo, granulado, que apenas se va a hidratar un poquito con la humedad que tiene la preparación. Entonces después nos vamos a encontrar con pedacitos de ajo, tiene un sabor a tostado y muy bueno. Lo vamos a cocinar unos minutitos más. Estamos. Esto ya lo tenemos listo como para armar. Vamos a un corte y en el próximo bloque ya armamos nuestro pastel y lo presentamos listo para comer. Bueno, vamos a proceder al emplatado. Yo en este caso voy a hacer una porción individual, pero si somos muchos en casa, obviamente está bueno hacerlo en un recipiente que nos permita ir al horno como para gratinarlo, como para que tome temperatura en conjunto. Yo como todo esto lo tengo recién hecho, todavía está caliente y me va a permitir hacer una porción. Pero está bueno, obviamente si somos muchos, hacer una fuente grande, llevar al horno con queso, gratinarlo, se cortan porciones y se sirve. Yo para el armado es muy sencillo. Vamos a hacer una base del puré de calabaza. Fíjense las pintitas que tomó, que tiene esas notas de tostado del horno, que a la calabaza le va muy bien. Tenemos una base de calabaza. Vamos con el relleno. Fíjense cómo quedó. Pareciera que lo hubiésemos picado esto. Fue solo en la cocción. Llenamos. Vamos a hacerla generosa. Ya que tenemos una buena porción. Acomodamos. Dentro del molde. Un poquito más. Vamos a juntar esto. Acá le voy a agregar, como yo les dije antes, un poquito de pimienta de canelo. Vamos a elegir unos granos, ahí está, que estén secos y se puedan romper con la mano. Ahí está. Y vamos a terminar con el puré de papas. Ahí también bastante, me quedó bastante cremoso. Está bueno usar el agua de cocción. Yo solamente le puse agua de cocción, no quería que tenga ni manteca ni leche para que no le cambie mucho el sabor al puré. Ahí estamos. Y ahora viene la parte más difícil, que es desmoldar esto sin que se nos rompa. Levantamos despacio. Y bien, miren, quedó armado. Si no, teníamos que cortar y hacerlo de nuevo todo el programa. Y acá a los muchachos no les gusta mucho. ¿Cómo vamos a terminar? Queso duro. Bastante. Esto es lo que yo les decía, que lo pueden hacer en el horno. Cuando tienen el pastel armado en una fuente. Yo voy a usar esto
para gratinar el queso. Una distancia como para que gratine y no que lo queme. Es decir, que no quede quemado con sabor amargo. Ahí estamos. Gratinamos también un poquitito la papa. Y ahí estamos. Fíjense los colores que tiene este plato. Vamos a dejarlo lindo para presentarlo. Le vamos a poner una hojita de albahaca como para que tenga algo fresco. Pero acá el que se tiene que lucir es el pastel mixto de calabaza, merluza y papa. Vamos a la mesa a presentarlo. Fíjense que es una receta muy sencilla, versátil. Se podría decir que novedosa por los ingredientes que lleva. Es una manera más de incorporar pescado a nuestra dieta. La puede hacer cualquiera. Así que bueno, vamos a la receta. Anótenla. Buenísimo, los invito a recrear esta receta, se van a sorprender, es muy rica. Nos vemos en la próxima edición de La Cocina con Luis, Cocineros Fueguinos, y hasta la próxima.